presidente David Toro decreta la nacionalización del petróleo con confiscación de bienes y sin indemnización, bajo el cargo de traición a la patria contra la empresa estadounidense Standard Oil Company. Nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. El Departamento de Estado congela las ayudas a Bolivia y durante varios años presiona a La Paz para lograr una indemnización. Esa oportunidad se presentaría en 1941, tras la salida del Palacio Presidencial de los militares nacionalistas Toro y Germán Busch. Para Washington y la oligarquía minera, era fundamental mantener a los militares nacionalistas fuera del poder. Germán Busch había decretado que el 100% de las exportaciones de estaño queden en las arcas estatales, lo que significaba una afrenta para los monopolios estañíferos aliados al capital estadounidense. El proyecto de socialismo militar propugnado por Busch sería interrumpido fatídicamente el 23 de agosto de 1939. En la práctica, la muerte de Busch devolvió la impunidad tributaria a la rosca minera. Durante 50 años, la primera mitad del siglo XX, las exportaciones bolivianas dependieron en un 90% de la minería. Pero el Estado era tan débil que apenas podía cobrar regalías. Todo quedaba en manos de tres empresarios, los barones del estaño. Con su inmenso poder económico, Carlos Aramayo, Mauricio Hochschild y Simón Patiño se habían acostumbrado a manipular a los gobiernos de acuerdo a sus intereses particulares. Las sedes principales de sus firmas estaban en Estados Unidos e Inglaterra. En esos largos 50 años, solo dos presidentes se opusieron a la dominación de la rosca minera: Germán Busch y Gualberto Villarruel. Paradójicamente, son los únicos dos que terminaron muertos durante el ejercicio de sus funciones. La rosca minera también dominaba la opinión pública. El diario respondía a la Patiño Mines y La Razón directamente era propiedad de Aramayo. El rasgo más sanguinario de este statu quo se observaría el 21 de diciembre de 1942, cuando por presión de Patiño al ejecutivo de Enrique Peñaranda para frenar una huelga por demandas laborales, se ordenó la represión del ejército, dejando un saldo de decenas o centenares de mineros masacrados en Catán. El respetado historiador Augusto Céspedes señala que la masacre de Catavi marca una etapa avanzada del dominio capitalista en Bolivia, que fue el producto de un programa sanguinario, estratégicamente pensado y aplicado por el Estado Mayor Imperialista, formado por los grandes mineros, el gobierno y el ejército de Bolivia, con la aprobación moral y doctrinal del embajador de Estados Unidos. Eran inicios de los 40 y Washington no podía soportar un parate en la producción del estaño, ya que lo necesitaba urgentemente para producir los implementos necesarios para apoyar a sus tropas en la Segunda Guerra Mundial. En ese marco, Estados Unidos ofrece al presidente Peñaranda un crédito de 29 millones de dólares bajo dos condiciones: indemnizar a la Standard Oil y declarar la guerra al eje liderado por la Alemania de Hitler. Peñaranda, calificado en la época por el Washington Post como un sincero amigo de Estados Unidos, aceptó y como compensación fue invitado a recorrer el país del norte por el presidente Franklin Roosevelt en 1943.
Los 29 millones de dólares aprobados por Roosevelt debían servir, según la visión de Washington, para alejar a Bolivia de las políticas nacionalistas y desarrollar una economía más afín a los intereses estadounidenses. Durante la misma década de los 40 se produce otro hecho fundamental que consolidará al gobierno estadounidense como el mandamás de las decisiones políticas estratégicas del Estado boliviano por el resto del siglo XX. Hay una misión de Bohan, un asesor técnico yanqui. El plan Bohan fue un plan de desarrollo estatal de Bolivia, elaborado y escrito por ciudadanos estadounidenses, liderados por el economista Merwin Bohan. El grupo de trabajo llegó a La Paz en 1941. Para la prensa dominante afín a los intereses estadounidenses y oligárquicos, el recibimiento de Bohan no fue el de un simple asesor económico, sino que más bien fue presentado como un estadista y salvador. Los ejes fundamentales del plan Bohan eran diversificar la matriz productiva del país, hasta entonces dependiente absolutamente de la minería, y establecer una comunicación vial entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, que a su vez debía transformarse en un polo de desarrollo agroindustrial. Para lograr estos objetivos, Estados Unidos decidió la creación de la Corporación Boliviana de Fomento. Aunque formalmente era una entidad estatal boliviana, las autoridades del país solo tenían la potestad para elegir a la mitad del directorio de la Corporación de Fomento. Sus proyectos debían contar con la aprobación de personal estadounidense y posteriormente del Export-Import Bank, con sede en Washington. En pocas palabras, la principal dependencia estatal ocupada del desarrollo del país fue en sus inicios financiada y manejada enteramente desde Washington. En un contexto dominado por la Segunda Guerra Mundial, la Corporación Boliviana de Fomento fue creada por Estados Unidos para asegurar la explotación de los recursos naturales bolivianos de acuerdo a sus intereses geoestratégicos: minerales y goma para la industria, alimentos, maderas y petróleo para las minas bolivianas de estaño. Adicionalmente, sirvió para impulsar las políticas de libre mercado dentro del país, incluyendo la promoción de capitales estadounidenses en la explotación petrolera. Este informe prácticamente fue seguido casi literalmente por todos los gobiernos. ¿Hasta ahora? Con el paso de los años, la influencia de Washington en el organismo disminuiría fuertemente, lo que concluyó con su disolución mediante el decreto 21060 en 1985. Durante y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, movimientos de índole nacionalista insurgieron en distintas partes del mundo. Yo he dicho infinitas veces, estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. En Bolivia nace en 1941 el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Dos años más tarde, muchos de sus dirigentes participan activamente del gobierno liderado por Gualberto Villarruel, un militar progresista que impulsó distintos proyectos de inclusión social
sustentados en la redacción de una nueva constitución. Villarroel suprimió el pongueaje y el mitanaje, políticas impuestas desde la época de la colonia para explotar a los pueblos originarios. Además, convocó en mayo de 1945 al primer congreso campesino en la historia de Bolivia. Y Estados Unidos, inmediatamente que se consolida el gobierno de Villarroel, le quita, no le da nunca su. Le da. O sea, tiene dificultades para reconocerlo. Y envía memorándum e instructiva a los gobiernos de Latinoamérica para que ese gobierno no sea reconocido porque, según Estados Unidos, representaba los intereses del nazismo en América Latina. Entonces, Estados Unidos actúa de una manera que objetivamente debilita al gobierno de la precursor de la Revolución Nacional, el presidente Villarroel. Y ahí yo noto una injerencia política ya muy fuerte, muy descarada, ¿no?, de parte de Estados Unidos en el desarrollo político nacional. Para Estados Unidos se trataba de la llegada del nazismo a Bolivia. La acusación de aliado de Hitler y del peronismo argentino le vino como anillo al dedo a la oligarquía local, que a través de sus medios de comunicación orquestó una permanente campaña de desprestigio en su contra. Claro, los Estados Unidos tenían un modo de ver, todo el que estaba en contra de ellos era o nazi o comunista, entonces no había diferencia en su actitud, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que hablaban de que el gobierno de Villarroel era un gobierno pro-nazi, decían que la izquierda boliviana, el comunismo boliviano, lo apoyaba a Villarroel, y que eso habría que tener cuidado, etcétera, etcétera. Villarroel hizo evidentes esfuerzos por acercar posiciones con Estados Unidos y quitarse de encima el mote de nazi. Incluso expulsó a una larga lista de ciudadanos alemanes y japoneses, tal como se lo exigía Washington. Villarroel nunca ganó la simpatía de Washington. Finalmente sería asesinado en el Palacio Presidencial, junto a sus colaboradores más cercanos, tras una emboscada popular el 21 de julio de 1946. Lejos de condenar el asesinato y posterior colgamiento del presidente de la República, la prensa justificó plenamente los hechos, bajo el argumento de que se había terminado con el nazifascismo en Bolivia. Quienes ocuparon los puestos de poder tras el magnicidio fueron ensalzados como abanderados de la democracia. Desde Estados Unidos, saludaron el magnicidio que reinstaló a la oligarquía en el poder.
Villarroel fue la última expresión del socialismo militar boliviano. Pero en el país estaba gestando un movimiento popular que 6 años después lograría desplazar para siempre a la rosca minera. La intervención estadounidense en los asuntos internos de Bolivia no se detendría. Aquí está, por primera vez para el gran público boliviano, la voz viva del presidente colgado, Gualberto Villarroel.